Se nos pide resolver la ecuación dada usando la construcción y deconstruir la historia. Comencemos con la historia de la construcción, lo que significa que comenzamos con la variable p y luego enumeramos las operaciones que crean la ecuación dada. Al observar este primer término, observe cómo tenemos 3p en el numerador, lo que significa 3 veces p, y por lo tanto, el primer paso en la historia de la construcción es multiplicar por 3. Multiplicar p por 3 es realmente P por 3, pero debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, P por 3 es igual a 3 veces P, lo que nos da la expresión 3P. Una barra de fracción significa división, entonces esto es 3P dividido por 4. El siguiente paso en la historia de la construcción es dividir este producto por 4, o simplemente dividir por 4. Entonces, si dividimos 3P por 4, ahora tenemos la expresión 3P dividida por 4. Luego, siguiendo el lado izquierdo de la ecuación, tenemos 3p dividido por 4 más 7, 8, lo que significa que el siguiente paso es tomar este cociente y agregar 7, 8. Entonces, el paso 3 agregamos 7, 8. Sumar 7, 8 a este cociente nos da la expresión en el lado izquierdo de la ecuación que es 3p dividida por 4 más 7, 8. Como esta expresión es igual a 1 o 2, podemos decir que el resultado de realizar estas operaciones es 1, 2. Lo que nos da nuestra ecuación 3p dividida por 4 más 7, 8 es igual a 1, 2. Ahora necesitamos dar los pasos de la historia de deconstrucción, que son los pasos que deshacerán la historia de la construcción y resolverán la ecuación dada para P para conocer los pasos de la historia de deconstrucción, revertimos el orden de estos pasos y para cada paso realizamos la operación opuesta o la operación que deshacerá la operación indicada. el último paso en la historia de la construcción es agregar 8, la operación que deshará la suma de 8 es restar 8, así que el primer paso de la historia de deconstrucción es restar 8. El paso anterior en la historia de la construcción fue dividido por 4. Deshacer la división entre 4, o la operación opuesta de dividir entre 4, es multiplicar por 4, que es el segundo paso de la historia de deconstrucción. El primer paso en la historia de la construcción es multiplicar por 3. La operación que deshará la multiplicación por 3 es dividir por 3, lo que nos da el último paso en la historia de deconstrucción. Ahora realizaremos estos tres pasos en la ecuación dada para resolver la ecuación para P. Comenzando con la ecuación dada. El primer paso restamos 7, 8 a ambos lados de la ecuación. Simplificando en el lado izquierdo, más 7, 8 menos 7, se simplifica a 0. Ahora tenemos 3p dividido por 4 iguales, sigamos adelante y encontremos esta diferencia aquí abajo. Tenemos 1, 2 menos 7, 8. El mínimo común denominador es 8, lo que significa que debe multiplicar el numerador, y el denominador de 1, 2 por 4. Esto nos da 4, 8 menos 7, 8, lo que es igual a 3, 8 negativo. Entonces el lado izquierdo de la ecuación ahora es negativo 3,8. El segundo paso en la historia de desconstrucción es multiplicar ambos lados por 4, de modo que multiplique el lado izquierdo por 4, y el lado derecho por 4. Si es útil, podemos escribir 4 como 4 sobre 1, ya que tanto el lado izquierdo como el derecho de la ecuación son fracciones. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, simplificando antes de multiplicar, 4 dividido por 4 simplifica a 1. El lado izquierdo se simplifica a 3p. En el aviso del lado derecho, 4 y 8 son un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. Ahora multiplicando tenemos 3 2 negativo. El último paso en la historia de deconstrucción es dividir por 3, pero para esta ecuación porque tenemos una fracción en el lado derecho de la ecuación, podría ser útil reconocer que dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1 3. Así que sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por 1, 3, lo que equivale a dividir por 3. Nuevamente, la razón de esto es porque el lado derecho de la ecuación es una fracción. 1, 3 veces 3 o 1, 3 veces 3 sobre 1 es igual a 1. Una vez P es P. En el lado derecho de la ecuación, observe que tenemos un factor común de 3. Hay uno de 3 en 3 aquí y aquí multiplicando, ahora tenemos 1 negativo sobre 2 o negativo 1 o 2. P es igual a 1 2 negativo es la solución a la ecuación dada. Lo que significa que si sustituimos 1 2 negativo por P en la ecuación, satisfará la ecuación. Para este ejemplo, verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Sustituyendo P negativo 1 2 por P en la ecuación, Tendríamos 3 veces 1 2 negativo, de manera negativa 1 dividido por 2. Observe cómo el 1 2 negativo está entre paréntesis y esto se divide por 4 y luego tenemos más 7 8. 7 dividido por 8, entra. Observe cómo es igual a 5, que es 1 2. Para convertir este decimal a una fracción, siempre podemos presionar matemática, enter, enter. Espero que hayas encontrado esto útil.